corrupción. Bien, en el día de hoy, a propósito de lo que veo que ahora se está pidiendo que ya no se den los datos, que dejemos de contar muertos y de dar las estadísticas. Entonces no sabemos qué es lo que se quiere. En principio se decía que había que dar información, se está dando la información que es obligatoria, que es un derecho ciudadano, de que se dé la información de cuántos muertos van, de cuántos infectados, todos los países lo hacen. Pero ahora resulta que alguien no quiere que se den y que no sabemos con qué intención. ¿Usted te refiere a mí, Yang? Que yo no quiero. Yo estoy hablando de mi tema, este es mi tiempo. Yo quiero una información clara, precisa y verídica. Pero yo te... Si tú estás buscando confrontación con eso, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Ajá. No, pero que yo no estoy buscando... Yo no dije Fulvio. Yo estoy diciendo lo que yo creo, porque eso es lo que está intentando es llevar información falsa. Mira, igual que el ministro está tú ahora, que diga la verdad. Luis Abinader ayer fue una posición nacional, fue noticia nacional, que él dice que dejemos de contar muertos e infectados, pongámonos. Pero las estadísticas, los datos hay que darlo, porque es un derecho de la población a saberlo. O sea, que eso no está en discusión, eso hay que darlo. Eso no, ni tampoco yo lo estoy diciendo con ánimo de entrar en controversia, porque que es mi tiempo. Se supone que aquí no deberían intervenir nadie ni interrumpirme, porque este es mi tiempo, así como yo no interrumpo los tiempos de nadie. Bien, vamos con el contenido de nuestro comentario del día de hoy. Y yo quiero presentar unas imágenes ahí de cómo se veía San Francisco de Macorís ayer a propósito de la primera agua de mayo. Muchísima gente violando el toque de queda y salieron a las calles a bañarse. Yo quiero felicitar a esa gente que salió. Atención, José, míralo ahí. Miren los muchachones, como se ven ahí en la esquina, todos gozando. Eso fue alrededor de las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahí vemos los muchachos como están en chercha, bañándose en ¿verdad? En el aguacero, la primera agua de mayo, que motivaba así a salir a las calles, pero que como todos saben, están prohibidas las aglomeraciones, está prohibida salir después de las 5 de la tarde. Y así tenemos a los muchachos que estaban en una esquina de aquí de San Francisco de Macorís. Así que felicidades para ellos, muy buen trabajo. Y espero que no se hayan contagiado ahí, le hayan llevado el COVID a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus abuelos y a sus hermanos. Ojalá que no haya sido así. Pero yo quiero felicitarlo a ellos por ese buen trabajo, esa gran labor que están haciendo, de defender a sus familias, de proteger a sus familias, tirándose a la calle, la mayoría descalzos, míralo ahí, contaminándose con agua sucia de la calle, juntos todito ahí, sin ningún tipo de mascarilla. Y ahí está, así que felicidades a los muchachos, síganlo haciendo, qué buen trabajo le están ustedes haciendo a la patria, qué buena acción. Qué buena forma de defender a su familia, de proteger a sus familiares. Excelente por ustedes. Así de irracionales somos los humanos, para no decir los dominicanos, ¿verdad? Los humanos, así de irracionales somos. Cambiando de tema, luego de agradecer a los muchachos por excelente labor, quiero presentar un video y criticar esta acción que se llevó a cabo por parte de un grupo de agentes, tanto del ejército como de la Policía Nacional, en un lugar cualquiera, porque no se sabe cuál es el lugar. Y es que ellos llegaron a un lugar, aparentemente habían sillas afuera en el toque de queda. Las personas presumo que salieron corriendo porque dejaron la silla afuera y estos agentes comenzaron a romper las sillas. Y yo quiero preguntarle a toda la gente, ¿con qué objetivo y con qué derecho ustedes lo hacen? Porque una cosa es que ustedes la incauten, ¿verdad? Y que la suban en la guagua y se la lleven. Esa es una cosa. Pero de ahí a usted destruir la propiedad que es ajena. No. Y además, ¿qué ganan con eso? Pero por Dios, ¿hasta dónde llega el nivel de irracionalidad de ese grupo? Porque tampoco vamos a decir que de los militares ni de la policía en sentido general. No, de ese grupo que llevó a cabo esa acción y de las que lo permitieron. Y esa acción yo la condeno. Pero también quiero condenar que tengo una información de entero crédito de que desde la dirección de la policía quieren achacarle a eso a un grupo de policía de San Francisco de Macorís sin ni siquiera han investigado bien
y ya están achacándole eso a un grupo de policías y de guardias de San Francisco de Macorís, diciendo que eso fue en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís. ¡Caramba! Otra vez la dirección de la Policía Nacional quiere meter la pata, como la metió hace unos días con el señor este, que vinieron con un aparataje, suspendieron a los agentes, vinieron a entregarle comida a una persona que no andaba buscando comida, que lo que andaba buscando era otra cosa, con un tigueraje, un vividor, yo, así yo lo digo responsablemente, un vividor, que lo que estaba era aprovechándose de una situación para conseguir cosas, específicamente dinero, ustedes saben para qué, no tenemos que entrar en detalle. Entonces, ¿qué resulta? Ahora quieren achacarle a un grupo de policías y de guardias de San Francisco de Macorís esta acción, cuando ni siquiera se oye en el video de dónde es. Y ojalá la gente de Vista al Valle, pudieran decirnos si eso ocurrió allá y si pudieran identificar realmente a un policía de eso que hizo eso. O la zona. O la zona, o si alguien pudiera decirnos dónde fue esto. Porque yo le puedo asegurar que la policía no sabe dónde fue y quieren de una vez resolver el problema, porque de una vez aparece el jefe de la policía queriéndose vender como el santo, resolviendo un problema que ni siquiera ha investigado. Yo condeno la acción de los policías, y colóquenme las imágenes, por favor, muchachos. Condeno esta acción de esos agentes, porque hay guardias y policías, de romper, de destruir esa silla porque no eran de ellos. Y el derecho de ellos no le permite tomar algo que no es suyo. Usted lo puede incautar, lo que usted no puede es romperlo, porque esa persona tiene derecho luego a ir al cuartel a retirar eso con todo su derecho, porque tiene un derecho de propiedad sobre esa silla. Pero no, ellos decidieron, atención José, para que por favor las imágenes, ellos decidieron romperla en plena calle y una persona los grabó, y ojalá aparezca alguien que nos diga en qué sector fue esto y en qué ciudad fue esta. Porque no podemos permitir que se siga atropellando a nuestros agentes. A gente que lo que anda es en la calle arriesgando su vida y la de su familia, cogiendo lucha con gente, con irracionales. Porque todo el que encuentran en la calle, salvo que sea una razón de extrema, de fuerza mayor, todo aquel que encuentran en la calle, repito, salvo que sea algo de fuerza mayor en horario de toque de queda, es un irracional y un irrespetuoso. Primero, irrespetando la autoridad, y segundo, un irracional, porque caramba, ¿cuántas veces te hemos dicho que no salga después de las 5? Y en este país van más de 55 mil apresados en el tiempo que llevamos de toque de queda. Eso es una vergüenza para nosotros como sociedad. Eso es una vergüenza para nosotros como sociedad, que nos vende como un grupo de irracionales. Caramba, me refiero a esos que apresan, porque la sabemos que la mayoría no sale a la calle. Pero entonces, yo quiero que se defienda, y esa es mi función aquí ahora mismo, defender a nuestros agentes y a nuestra policía. No vengan a querer achacarle ahora una vaina de la que ellos ni siquiera tienen conocimiento a ese grupo de policía nuestro, y vienen a decir ahora que eso fue en el sector Vista al Valle sin ni siquiera investigarlo. Ahí no se sabe dónde es porque nadie habla, nadie dice nada. Y ojalá las personas nos digan de dónde fue eso. ¿Y quiénes son? ¿Y quién era la policía? Porque ahí tampoco se ven rostros. Tampoco van a venir a culpar policías que nada tienen que ver con esa acción, ni a guardias que nada tienen que ver con esa acción. Eso cuando viene a ver sucedió en un barrio de la capital o de Santiago, y se lo quieren achacar a lo de San Francisco. Si fue en San Francisco, pues bien, que se identifique a los culpables y que paguen por ellos. Pero tampoco podemos permitir que el jefe de la policía, para quedar bien con la sociedad y con su presidente, quiera venir a sancionar a nuestros policías que cuando viene a ver nada tienen que ver con esta acción. Y por eso quiero hacer el llamado de atención para que se sigan evitando estos abusos que se están cometiendo en contra de esa gente que lo que está defendiendo y haciendo un trabajo en beneficio de la sociedad, de tratar de vigilar de que nadie esté en la calle. Es el propio pueblo que está pidiendo que la policía vaya a patrullar. No lo vemos aquí en el WhatsApp. La gente pidiendo que vayan a patrullar, pero cuando van a patrullar, entonces o los reciben a pedradas o también le quieren culpar de cosas que cuando viene a ver ellos no han hecho. Y con eso termino, Amado. Bien, gracias, Yerjan. Estamos ya en la parte final. Bueno, terminado el programa. Antes de concluir, hay que decir que el jefe de la policía debió haber pedido, admitir que se equivocó con el tema del señor y la suspensión. Pero eso no se ha dicho, eso no se ha comentado, porque el jefe, imagínate,
El jefe no se equivoca. No, claro, bueno, jamás.